Bueno, tenemos Trona Junior Plus, ¿vale? Pro fabricante Gens, proveedor distribuidor aquí en España, Real Girona. Una trona además que consta de varias tallas, en este caso esta es la talla 2, ¿vale? Tiene varias opciones de base, según si queremos que tenga una regulación en altura mayor o menor, que incluso llegue los pies al suelo, a tocar prácticamente en el suelo, que tenga una altura fija, ¿vale? Varias opciones también más o menos económicas, pero muy funcionales todas, cada una de ellas, ¿vale? En este caso esta trona le hemos puesto la base ENI en color negro, que aquí trae una palanquita que además podemos recoger hacia adentro y con un pistón pulsando hacia arriba bajar la altura y prácticamente dejarla en el suelo, ¿vale? Que queremos ir graduando la altura, pues la misma palanquita hacia abajo, vamos pulsando, bombeamos el pistón y donde queramos dejarla se mantiene la altura. Si queremos volver a subirla hacia el tope, ¿vale? Base además que da bastante estabilidad, aunque la tengamos aquí arriba en altura, no compromete, digamos, que piensen que por la fuerza movimiento del paciente pueda volcar. Ligera de movimiento, cuatro ruedas móviles con freno también dependiente en cada una de ellas, ¿vale? Cada una de las ruedas, levantar hacia arriba y desbloqueamos, ¿vale? En este caso la configuración que tenemos aquí, cabecero envolvente de 4 pines, graduable además también tanto en ancho, en largura, longitud, posición, altura también, el arco, el ángulo, ¿vale? Tiene mil y una posición de posicionamiento y variación de configuración. Soportes de hombro en este caso también, igual, graduables en ángulo, ¿vale? Varias posiciones, graduables también en anchura, posición controlador de tronco en este caso además largo y flexible, que cuenta también además con una cincha de sujeción, e igual, graduable en ángulo, ¿vale? Y también además en ancho, con unas palometas que tenemos aquí en la parte de detrás, aflojamos palometas y podemos regular tanto en altura, como en ancho, ¿vale? Tenemos también aquí el control de pelvis, que también tiene su regulación en ángulo y en ancho, reposabrazo para graduar inclinación y altura, incluso extracción total de él, si queréis sacarlo, si queréis dejarlo puesto, lo hacemos con esta palometa, todo es muy fácil de regular, todo va con palometita, pocas cosas hay con tornillería, por ejemplo el cabecero es móvil, pero tiene cada una de las pletinas de movimiento, tiene tornillería, queramos dejarlo fijo en una posición, solo tenemos que apretarlo y fijarlo, ¿vale? También cuenta en este caso con el tag reductor, también igual para tracción y graduable también en profundidad, soporte de rodillas, que tiene hasta otra posición más adentro, más arriba, no tan afuera, digamos, en profundidad según con el asiento, e incluso podemos también bajarlo o dejarlo abajo, ¿vale? Reposapié, en este caso plataforma única con sandalias independientes también, que podemos regular orientación, longitud, ancho, profundidad, igual que todo con palometa, regulación de la inclinación de la plataforma, podemos regular también la altura, distancia de la corva a la plataforma, ya así con tornillería, ¿vale? Aflojamos este tornillito y después con todo este raíz subimos o bajamos la altura. Todo, digamos, es tapicería extraíble para poderla lavar. Aquí tenemos también una funda opcional para los reposabrazos. ¿Vale? En este caso le hemos puesto un cinturón pélvico de 4 puntos. Hay varias opciones también, que además cuentan con configuración de body point, de arnés, chaleco, cinturón de 2 puntos, cinturón pélvico, chaleco con cremallera, cinturón de 4 puntos, de 5, ¿vale? Con el fabricante body point, que cuenta con ella Real Girona también, el proveedor. Opción de poner una mesa,
sobre los soportes de reposabrazos. Solamente fijar esta plataforma. La base cuenta con un tope de goma que debe de entrar en uno de estos orificios para regular la profundidad. Solamente encajarlo arriba. Cerrar esta pestañita y fijarla, ¿vale? Tanto por aquí como por aquí. ¿Vale? En este caso además también podemos añadirle varias opciones en la mesa. En este caso tengo una barra frontal o también opción del arco de juego. Además de algunas otras configuraciones posibles en la hoja de configuración de la silla, también plataforma, digamos, para reductor de escotadura en la mesa, ¿vale? Y bueno, y esto es todo.